Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona. Vamos a ver una noticia importante de las elecciones a la presidencia. Y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que el Barça ya trabaja para contratar a Melairo Bogarde. Según los informes, el FC Barcelona está considerando una oferta por la estrella del Hoffenheim, Melairo Bogarde, cuyo contrato expira al final de la temporada. Según el diario alemán Kicker, el Barcelona es uno de los clubes que vigilan a Melairo Bogarde. El joven del TSG Hoffenheim ha llamado mucho la atención, principalmente debido a que su contrato expira a final de campaña. No ha habido señales de una posible extensión, lo que pone a varios clubes de Europa en alerta roja. Como tal, el Barcelona se une al AC Milán en la búsqueda de Bogarde. Los blaugranas tienen la ventaja, dado que su actual entrenador, asistente Alfred Schreuer, solía ser el entrenador jefe del Hoffenheim no hace mucho tiempo, y el holandés ha trabajado con el conjunto de Ensisheim. El propio Bogarde está altamente calificado por el actual entrenador del Hoffenheim, Sebastian Hoeneß. Aunque es central de oficio, el exentrenador juvenil del Bayern de Múnich está particularmente interesado en la versatilidad del jugador, ya que tiene el potencial de jugar en el medio campo o incluso en el puesto de interior ofensivo. De hecho, el centro del campo parece ser una posición más natural para el joven, que está destinado al éxito. En lo que respecta a su viaje en curso en Hoffenheim, Bogarde solo ha aparecido en 3 partidos de liga esta temporada, pero ha sido una opción en el banco durante 12 de los 14 partidos hasta ahora, lo que significa que el holandés es considerado como la principal alternativa para jugadores como Stefan Posch, Kevin Bock o Kevin Akpoguma. Para el Barcelona, su deseo de asegurarse los servicios de Bogarde tiene sentido, dada su falta de opciones en la zaga de centrales. Además, los culés se están preparando lenta pero seguramente para la vida sin Gerard Piqué, que se acerca a la fase final de su carrera deportiva. La posible llegada de alguien como Bogarde podría agregar una competencia sana para jugadores como Ronald Araujo y Óscar Mingueza. Pero lo que hace que el holandés sea un objetivo tan atractivo para el Barça es su versatilidad, ya que también puede ser preparado para jugar de mediocentro. Podría ser útil para dar descanso a jugadores como Sergio Busquets o Milan Pjanic. Además, la capacidad de Bogarde para operar como lateral derecho también lo convertiría en una alternativa potencial para jugadores como Serginho Dest o Sergio Roberto. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Barcelona por Melairo Bogarde. Y vamos a hablar ahora, chicos, del plan de choque que tiene preparado Víctor Font por si alcanza la presidencia del Barcelona. Con las elecciones a la vista, dentro de 3 semanas, uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, ha concedido una entrevista, en este caso al diario Sport. El aspirante ha expuesto su plan de choque para paliar la crisis económica en los primeros meses mientras la pandemia remite. Comentó en palabras textuales Víctor Font: durante los primeros 12 meses, la máxima prioridad es salvar al club. Se aplicará un plan de choque en el que hay que refinanciar la deuda y reestructurar los costes, empezando por la masa salarial. Este año probemos que, si no refinamos los costes, el club va a volver a tener pérdidas superiores a los 100 millones. De ahí la necesidad de tener gente con credibilidad en el mundo empresarial. Por tanto, chicos, este es el plan de choque que a grandes rasgos ha comentado el diario Sport Víctor Font. Vamos ahora a hablar, chicos, de las elecciones a la presidencia, y es que ha llegado el momento de la verdad. La carrera hacia las elecciones presidenciales del Barcelona sigue avanzando y el protocolo que deben cumplir quienes aspiran al menos a ser candidatos para las mismas también progresa con el paso del tiempo. Recientemente se conoció que el momento tope que tendrán los precandidatos para entregar las firmas que validen su postulación para competir en los comicios será el lunes 11 de enero, a partir de las 17 horas. Las mismas deberán ser entregadas en el Camp Nou y deben alcanzar la cantidad de 2.257 firmas para ser en principio la base de la candidatura de quien las presente. A pesar de que algunos de los precandidatos pidieron que se prorrogara el momento de la entrega debido a las restricciones impuestas dada la situación sanitaria en Cataluña, el Barcelona mantuvo el anuncio de la fecha
y hora del protocolo. De esta manera, Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona, será el primero en acudir a la entrega de sus respectivas firmas, ya que debe presentarse a las 17 horas para dicho fin. Posteriormente, y hasta las 21 horas, se presentarán cada 30 minutos el resto de precandidatos, siguiendo el orden de Jordi Farré, Agustí Benedito, Emilio Rosaut, Xavi Vilajoana, Toni Freixa, Víctor Font, Lluís Fernández Alà y, por último, Pere Riera. Más allá de todo el protocolo previo a las elecciones presidenciales del Barcelona, hay que observar la gran cantidad de tareas pendientes que deberá asumir la persona que resulte ganadora de los comicios. Gran parte de la crisis del club se debe a la falta de rumbo en las direcciones más allá de lo deportivo, por lo que la llegada al poder de la persona correcta será fundamental. Desde la creación de un proyecto deportivo más serio y poderoso que el que actualmente se tiene y se ha presentado en los últimos años, hasta resolver de la mejor manera la delicada situación que gira en torno al futuro de Leo Messi. Quien gane las elecciones tendrá un gran reto por delante. El Barcelona necesita volver al tope del mundo futbolístico, y si esto sucede dependerá en gran medida de quien llegue a ocupar el cargo presidencial. Por tanto, chicos, día 11 de enero, momento de entregar las firmas. Vamos a ver cuántos precandidatos pasan el corte. Vamos ahora a hablar, chicos, para finalizar, del futuro de Leo Messi. Y es que al PSG no le salen las cuentas con Messi. Leonardo, su director deportivo, está trabajando para tratar de hacerse con él, pues ficharle sin pagar traspaso es una oportunidad que pasa una vez en la vida. Pero tal y como explica el periodista Julien Laurouz, la operación roza lo imposible. Comentó Julien Laurouz lo siguiente: con el fair play financiero, la pandemia y cuanto se ha visto afectado el PSG como todos los demás grandes clubes, no sé cómo, solo en el nivel de nómina, podrías tener a Neymar, digamos, 30 millones de euros al año, Messi a 60 millones de euros al año y Mbappé potencialmente con un nuevo contrato al mismo precio que Neymar, planteó el especialista en el podcast Transfer Talk, y agregó: solo los tres rondarían los 150 millones de euros, solo en salario, todos los años. Financieramente esto no es posible, pero parecen decir que van a intentarlo. No creo que sea realista, concluyó. El problema, tal y como especificó, es el económico, aunque el club galo sea de los más sanos en este sentido del mundo. Otra tarea que tiene sobre la mesa Leonardo es la renovación de Neymar y Mbappé, que acaban contrato en 2022, que podría inflar todavía más el gasto en fichas del Paris Saint-Germain. Ya salió a la luz que con Pochettino al mando, la ampliación del contrato del brasileño sigue siendo más prioritaria que la del francés. Por tanto, chicos, esto es lo que hablan desde Francia, aunque lo está intentando el PSG. Está muy difícil en el tema económico. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!